piensan que es una cosa sencilla y que se puede diagnosticar fácilmente. Las mamás de hace pocos años atrás y las abuelitas, a toda la espiga que veían le decían que era sombrilla, que era el otro nombre del sarampión. Pero el sarampión ya ha desaparecido por las vacunas. Entonces, cuando actualmente vemos una enfermedad exantemática, a menudo se plantea como una emergencia porque le asusta a la mamá. El diagnóstico, a pesar de todo lo que se dice, no siempre es fácil. La clínica normalmente es típica, pero a veces no es la clínica muy típica. Y la descripción a menudo es incompleta para poder orientar al diagnóstico. Y esta situación que actualmente vivimos es muy diferente a otras épocas en que solamente los pediatras conocían 6 enfermedades clásicas que provocaban exantema. Es muy frecuente que una mamá nos llame por teléfono y nos diga muy alarmada: mi hijo está con unas manchitas que le han salido en el cuerpo, ¿y qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo poner? ¿Verdad? Entonces es muy difícil que alguien le pueda dar un diagnóstico si es que no ve la erupción. Entonces, cuando a mí me llaman y una mamá me dice: tiene así, está aquí, de ese tamaño, y etcétera, etcétera, yo le pregunto: señora, ¿qué le parece la combinación del color de mi camisa y mi corbata? Y ella me dice: tendría que ver. Yo también le digo lo mismo, ¿verdad? Porque si no, no le puedo decir qué cosa es. Entonces, esta emergencia e incertidumbre sobre todo se empeora en situaciones en que el niño recibe un tratamiento antibiótico que habitualmente es innecesario. Ya vamos a ver en un tema que se llama infecciones respiratorias altas o resfrío. Y ante esta situación decimos: ¿es una erupción que está acompañando un viral o es una alergia que está provocando este antibiótico o es una infección realmente? Entonces uno no puede saber. Además, esta es una emergencia, incertidumbre y angustia cuando tenemos una embarazada que está cursando una erupción. Y entonces en ese caso nos preguntamos: ¿es una virosis con riesgo de embriopatía o no? ¿Verdad? O también cuando tenemos un niño inmunodeprimido o que está en tratamiento con corticoides y tiene una eruptiva, y entonces nos planteamos si se trata de una infección oportunista o es una complicación de la misma enfermedad, no podemos saber. Las enfermedades clásicas que se describían antes son estas. La viruela, que se la ha declarado erradicada del planeta más o menos por ahí de los años 70. El sarampión, que ya no vemos porque la vacunación ha sido masiva en los últimos 20 años. La varicela, que ustedes la van a ver todavía con mucha intensidad y en épocas de calor. El exantema súbito, que sigue apareciendo y es un gran problema de diagnóstico, es una trampa. El eritema infeccioso, que muy pocas veces se lo describe, y la escarlatina o scarlet fever para los gringos. Estas eran las enfermedades clásicas que se conocían hace años atrás. Ahora uno se pregunta a través de los años: ¿será que no habían más eruptivas? Seguramente que habían, lo que pasa es que ahora tenemos una variedad de ayudas diagnósticas, sobre todo para descubrir virus, y entonces se ve que algunas infecciones que suponemos que es una eruptiva clásica, resulta que es uno de los virus que no conocíamos antes, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vamos a clasificar los exantemas, nos tenemos que fijar en la lesión inicial para describir adecuadamente. La lesión inicial está en la piel y esto lo van a ver muy bien ustedes cuando pasen al ortobloque y vean dermatología, donde van a tener que tener mucho cuidado porque las dermatólogas y dermatólogos son muy celosos y es donde más aplazados tenemos en 5 años al pasar dermatología. Las lesiones iniciales: maculopápulas o solo pápulas, o abón o roncha, vesícula, ampolla, petequia. Y según esto se clasifican las eruptivas. Pero para que ustedes más o menos se ubiquen, las enfermedades que producen lesiones maculopápulas son el sarampión, la rubéola, el exantema súbito y todas las que ven acá, incluyendo la enfermedad de Kawasaki, que aquí entre nosotros nunca la he visto.
y las vesículas ampollosas, donde la lesión es una ampollita, una vesícula, ¿verdad? Ahí está la varicela, las variedades de herpes, la enfermedad mano-pie-boca, es un diagnóstico bien chistoso, mano-pie-boca. Molusco contagioso, prurigo, síndrome de Steven Johnson, que tal vez han visto alguna vez, y el impétigo, que es una reacción alérgica provocada por picadura de insectos en niños susceptibles. También pueden haber elementos de eritematosas, como la escarlatina, el shock tóxico por estafilococo o estreptococo, y estas otras enfermedades que son más raras. El síndrome de piel escaldada se ve frecuentemente en recién nacidos infectados con estafilococo. Y eritemas con lesiones purpúricas, como la sepsis meningocócica, la enfermedad de Schoenlein, que esto también es más raro, pero hay que saber describir las lesiones. Entonces, si es que ustedes analizan la piel, pústula sería una lesión así levantadita, ¿verdad? La roncha, en forma de un mapa, el nódulo es más interno, más hacia abajo. La mácula es simplemente una mancha. Máculo quiere decir mancha, ¿verdad? Entonces, cuando describen lesiones máculo-papulosas, significa que son lesiones que son manchas, pero están levantadas. Característica de algunas enfermedades que vamos a ver adelante. Empezaremos con las eruptivas máculo-papulosas, ¿ya? Este es el famoso sarampión que ahorita ya está erradicado. ¿Cuál es la característica? Lesiones en la piel de tipo manchas y levantadas de la piel, máculo-papular, con un signo patognomónico que es el signo de Koplik, que ustedes lo ven acá, en la parte interna de la mucosa de la boca, con una erupción con puntitos blancos. Este es el signo de Koplik. Esto ustedes ya no lo van a ver, los pediatras jóvenes tampoco lo han visto, pero todavía tenemos que estar con alerta porque cualquier rato va a aparecer. La última vez se ha descrito así en Haití y República Dominicana unos 5 años atrás. Este es lo que les decía, las manchas de Koplik, las lesiones maculopapulares, eritematosas en el paladar y en la faringe, que luego se extienden a todo el cuerpo y se acompañan de una congestión conjuntiva. ¿Ya? Y el gran problema de esta enfermedad era que se acompañaba de neumonía, bronconeumonía, por eso era la importancia de vacunar a los niños, porque provocaba una neumonía. Como esta enfermedad ya no se la ve, no es necesario que hagamos mucho énfasis. Estas son las complicaciones, también había encefalitis, ¿verdad? No hay tratamiento, la profilaxis por la vacuna, que se la sigue aplicando todavía, en dosis que se da a partir del año de edad junto con sarampión, rubiola y papera, SRP, de ahí deriva esto, ¿verdad? Y cada cierto tiempo se hace una revacunación a niños por encima de 5 años. La rubiola es una enfermedad que ustedes la van a ver todavía mucho. Y aquí también hay mucho problema porque si esto se agarra a una mamá embarazada, es gravísimo. Y nos da la rubiola neonatal, ¿verdad? O prenatal, en la cual va a haber un compromiso del feto en el 80%, aún en, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, afectando varios órganos, ¿verdad? Lesiones del sistema nervioso central, cataratas, alteraciones oculares, cardíacas, hematológicas, etc. Esto es gravísimo. Los niños salen mal, por lo tanto es necesario vacunar a las mamás. Y esto hemos hecho el año 2005, 2006, que ustedes seguramente han visto que estaban de adolescentes, se ha vacunado a todo el mundo a partir de esa edad, ¿verdad? Y se les ha puesto rubiola y sarampión. La rubiola postnatal, la que da a los niñitos más grandecitos, es una afección muy benigna, tiene síntomas respiratorios altos, parece un resfrío inicialmente, y luego se acompaña de una erupción. ¿Cuál es lo característico de la rubiola? Así como el COPI, que es característico del sarampión, la rubiola se la diagnostica tocando adenopatías suboccipitales, auricular, posauriculares, auricular posterior, axilar, inguinal, etc. O sea, si ustedes alguna vez ven una eruptiva maculopapular y tocan grupos regionales de ganglios, los van a ver aumentados de volumen. Y eso es el signo patognomónico de esta enfermedad.
dura más o menos entre 3 a 5 días y luego desaparece y se descasa. Aquí tienen el ejemplo de un bebito, de una bebita con rubeola, que fíjense, si uno ve así, parece sarampión también. Entonces la diferencia es tocar ganglios, si tocamos ganglios, esa es rubeola. Fíjense la característica en todo el cuerpo. Obviamente esto asusta a la mamá y al papá. Entonces, la rubeola postnatal, la que les dan a nuestros niños, es benigna en general, no da problemas. Son rarísimas las complicaciones, sobre todo cuando se las ve en personas mayores. Puede haber compromiso de articulaciones, problemas neurológicos, hematológicos o miocarditis. Pero esto en niños es raro. No tiene tratamiento, solo se da medidas sintomáticas, control de la fiebre, aliviar el escozor y lo que es importante, aislar de mujeres susceptibles gestantes ante un niño que está enfermo con rubeola. Los recién nacidos que nacen con rubeola congénita, que tienen muchas malformaciones, son especialmente contagiosos por más de un año. Y se la previene con la vacuna triple vírica o sarampión rubeola papera, que les ponemos a nuestros niños cuando cumplen un año de edad y después cada 5 años en campañas, porque es necesario controlar la rubeola congénita. El exantema súbito es una enfermedad eruptiva viral propia del lactante que está provocada por esta variedad de herpes virus humano, variedad 6 y variedad 7. Esto, por ejemplo, antes no lo sabíamos, esto es reciente. Y seguramente anoche han descubierto el 8 o el 9 más. No, también se puede ver por enterovirus o adenovirus. Ahora, esta, nosotros decimos que es una trampa, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son tos fundamentalmente. Fiebre muy alta, sin nada más, seguida de un exantema. La fiebre empieza un día, dura entre 3 a 5 días, es muy alta y hay un compromiso variable del estado general del niño, pero nada nos permite hacer un diagnóstico. A veces hay un compromiso como si fuera una gripe o una diarreíta, ¿verdad? Y nada más. Y después del 5º día aparece el exantema y en ese momento coincide la desaparición de la fiebre. El exantema es muy tenue, dura 2 días y desaparece. El niño luce muy comprometido en esta primera fase. Y después, cuando está con exantema, está sonriente y feliz. ¿Por qué decimos que es una trampa? Por esto, fíjense. El niño empieza con fiebre muy alta, 39-40 el primer día, el segundo día igual, y el tercero peor. Y obviamente esto desespera a los papás y consulta, ¿verdad? Entonces, lo que uno debe hacer es examinar muy minuciosamente al niñito, sabiendo que puede ser una trampa. Pero como hay mamás muy ansiosas, obsesivas, compulsivas, y a veces incluso son estreñidas, obsesivo, compulsivas y estreñidas, quieren que les den un diagnóstico de edad. Entonces, se dice, señora, está en algún proceso de incubación. Algo va a aparecer. La señora no está conforme, sale y se va donde otro pediatra. Y el otro pediatra le dice, es una otitis. Como la mamá no va a ver dentro del oído, ¿verdad? Le acepta. ¿Verdad? Entonces consulta a un tercer pediatra. Y el tercero, por complacerla, dice, está empezando una gastroenteritis. Y le da tratamiento. Y al día siguiente el niño está igual. Fiebre, fiebre y fiebre, ¿verdad? Entonces la mamá ya desesperada, de repente consulta a un cuarto pediatra o un quinto pediatra, pero el que tiene suerte, el buen pediatra, es el que lo ve aquí, cuando bajó la fiebre y aparece el exantema, porque ahí ya se puede hacer el diagnóstico. Y dice, es un exantema fino. Ese es el buen pediatra. Los anteriores no pudieron diagnosticar. Entonces, cuando uno ve un niñito en esta primera etapa, nunca hay que aventurarse a decir qué es. Lo que hay que decirles es una fiebre que nos está indicando que algo viene, pero no sabemos qué es. Comparación. Vayan ustedes a un desfile del 6 de agosto, paren en San Martín, y no hay nada. ¿Verdad?
¿verdad? Pero escuchan una banda que está viniendo. ¿Qué banda es? No sabemos, pero algo está viniendo, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a saber? Cuando esté delante de nosotros. Eso hay que explicarle a la mamá, pero a ver si la pueden convencer, porque ya les digo, son obsesivas y así. Otra enfermedad es el eritema infeccioso, que antes se la llamaba quinta enfermedad. Es provocada por un parvovirus y es típica en el sentido de que le aparece la erupción en la carita, pero respeta el triángulo nasolabial. Fíjense, todo esto blanquito y esto parecen dos bofetadas que ha recibido el niñito, ¿verdad? Esta es la eritema infeccioso, que obviamente es característico en ese sentido. Se acompaña de malestar leve, puede haber un exantema típico en las mejillas y en el tercio superior del tórax y en la superficie de extensión de las extremidades. Se acompaña de prurito, febrícula, está obviamente decaído el niño, se queja de dolores articulares y frecuentemente se confunde con una erupción alérgica. La diferencia es que la alergia no provoca fiebre. El tratamiento es sintomático, sobre todo cuando molestan mucho las articulaciones. Y las complicaciones son rarísimas. A veces hay una vasculitis y se produce una trombocitopenia por gasto de plaquetas. Entonces, lo característico del sarampión, las manchas de Hodgkin. Lo característico de la rubiola, las adenopatías. Lo característico del exantema súbito, 3-4 días de fiebre sin nada más, ¿verdad? Y lo característico del eritema infeccioso, que parecen dos bofetadas, con la nariz y la boca blanca. ¿Listo? Ya conocen cuatro enfermedades. Otros exantemas de presentación clínica variable y de corta duración, sin un patrón establecido, vemos muchísimo. Lamentablemente no sabemos de qué se trata. Puede resultar muy prematuro ser muy comedidos que uno trate de darle una etiología y un diagnóstico, ¿verdad? Y los estudios de laboratorio virológicos en nuestro medio no los tenemos. Pero otra vez hay papás, mamás que no se quedan tranquilos hasta que uno les dé el diagnóstico. Yo le digo, siempre es bueno tener otra opinión, vaya donde otro pediatra a ver qué le dice, ¿verdad? Y si hay alguna cosa nueva me avise para que yo más aprenda. Y en estos casos solamente podemos decir que es un exantema viral inespecífico. O sea, hay muchas veces que van a encontrar erupciones de tipo exantemático, con manchitas, con papulitas, con fiebre, etc., pero que no entra dentro de lo que clásicamente conocemos. Se puede acompañar de un resfrío, de una diarrea, ¿verdad? De un malestar, etc., pero cuando no es nada típico, ¿cuántos virus habrán que provocan esto? Y no solo enterovirus, sino adenovirus. Por lo tanto, solamente podemos decir que es un exantema viral inespecífico. Exantema significa todo lo que hemos visto adelante, erupciones en la piel. Enantema significa erupciones en las mucosas. ¿Ya? Enfermedades que se presentan con vesículas y ampollas. Esta es la clásica varicela. Esta es una varicela en un niñito muy pequeñito. Característico de nuestro medio, que las mamás y las abuelitas les pintan con violeta de genciana porque piensan que con eso se cura. Otra característica de nuestro medio es que les pintan los ojos con hollín, con negro, como que fuera una barrera para que no se les entre entre los ojos. ¿De dónde viene esta costumbre? Se suponía que cuando había viruela, les estoy hablando de los años 1920 o 30, las lesiones provocaban compromiso de los ojos, se reventaba la córnea y quedaban ciegos. Y se suponía que poniéndoles una marca negra, no les iba a entrar la situación que no tenía ninguna base. ¿Ya? La viruela ha sido de las primeras eruptivas que se han erradicado del planeta. Pero ya les voy a contar una historia al final, si es que no está bien. Característica de la varicela. Lesiones vesículo-ampollosas que evolucionan desde manchitas como estas de acá, ¿verdad? Máculas, después se hacen pápulas,
después se hacen pústulas, después se umbilican y después se hacen costras. Aquí hay otra cosa. ¿Cuál es lo característico de la varicela? Que en un momento que vemos la varicela, vemos los elementos en todo el periodo de evolución, en los cinco periodos de evolución. Van a encontrar manchas, van a encontrar vesículas, pústulas, vesículas umbilicales, pústulas y costras. En un solo momento vemos elementos de varias clases. Y si es que nos toca un niñito con pocos elementos y además el niño se los ha rascado porque le pica, el secreto de la pediatría que ahorita se los transmito es el siguiente. Ustedes pasan los dedos entre los cabellitos del niño y van a encontrar lesiones. Es la única erectiva que aparece en la cabeza. Entonces, si hay alguna duda, agárrenlo al niño y toquenlo suavito y van a encontrar lesiones y ustedes dicen, ¿ya? ¿Ustedes tienen vacuna para la varicela? Háganse vacunar porque todos los años tenemos uno o dos internitos. La varicela en los internos es espantosa. El mecanismo de contagio de la varicela es por vía aérea y se favorece la transmisión en la familia, en los colegios y en las guarderías. El paciente se contagia desde uno o dos días antes de la erupción. Y esto es lo que ustedes deben saber porque los profesores, directores de colegios, mamás, abuelitos, etc., piensan que la varicela se contagia cuando el niño está con la costra. Y más bien el niño cuando está con la costra ya no contagia. La macana de la varicela, y por eso extiende, es que hoy día el niño está contagiando y su erupción recién va a aparecer pasado mañana. Entonces, ¿quién sabe que, quién va a adivinar? ¿Verdad? Entonces, cuando el niño está con varicela el primer día que aparecen las lesiones, dos días antes ya estaba contagiando. Por eso es que se extiende tanto, ¿ya? Compromete incluso el cuero cabelludo. Pueden encontrar lesiones en la mucosa oral, ocular, genital. Esto es lo que más les preocupa. Hay mamás que vienen y dicen, en su vaginita hay erupciones, en su penecito. Sí, son parte de los lugares donde se establece, ¿ya? La característica, la erupción tiene aspecto de cielo estrellado, o sea, vamos a encontrar mácula, vesícula perlada, parecen gotitas de agua, vesículas grandes, luego se umbilican, se hacen pústulas y costras. Todas las lesiones en el mismo momento. Se acompaña de fiebre y algunas veces de tos. Complicaciones, son muy frecuentes. Aquí sí que hay que tener cuidado. La primera de las complicaciones es la infección de las lesiones, porque el niño se las rasca y su mano está sucia. Esto provoca una infección. Va a dar celulitis, abscesos, fascitis necrotizada. Esto vemos muy frecuentemente en mamás que, siguiendo indicaciones de gente comedida, le ponen una cantidad de cosas sobre la piel y les contamina. Puede haber una neumonía lobar o segmentaria, puede haber meningitis viral y lesiones gravísimas en pacientes inmunodeprimidos. Si tenemos una sala donde hay un niño con cáncer que está en tratamiento y entra una varicela ahí, desastre total. La otra situación frecuente, varicela y embarazo. En el primer trimestre, mamá que se contagie varicela va a provocar lesiones muy graves en el feto, incluso aborto. Durante el embarazo, el compromiso ya no es importante, ya no le va a provocar mucho problema. Pero si hay una mamá que tiene varicela el momento de su parto o dos o cinco días antes, esta es una transmisión del virus en forma masiva a un niñito que no tiene todavía anticuerpos. Hola. Y ese niñito va a nacer con una carga viral tremenda y va a manifestar su erupción en 10 a 14 días después. Y ese niño sí se va a poner gravísimo. Por lo tanto, si alguna vez ven ustedes que se está atendiendo un parto y la mamá está con varicela ese momento, apenas nace el niño hay que darle tratamiento con aciclovir para que no se muera ese niño. Ahora, ¿cuántas mamás llegan a tener varicela durante su embarazo? A ver, yo les pregunto a ustedes, varones y mujeres, ¿se acuerdan haber pasado varicela cuando eran más pequeños? ¿Sí? Pero algunos se habrán librado. ¿Todos han pasado?
Normalmente todos agarramos la varicela cuando estamos en Bolívar. Si hubiera alguna mamá que no ha pasado varicela, debería hacerse vacunar. Pero sería un desastre que, además de no haber pasado la enfermedad, se embarace, y el mayor desastre, encima estando embarazada, se va a llevar. Eso es una clarísima, pero se ve, lamentablemente. Entonces, ¿qué se hacen vacunar, por favor, para entrar a la enfermedad? ¿Cómo se trata la varicela? Si encontramos un niñito con varicela, le damos aciclovir. La dosis es de 80, no es aquí está errado, es 80 miligramos por kilo. Y esto especialmente se da en adolescentes, adultos jóvenes o en inmunodeprimidos. Esto nos ayuda a evitar la duración muy larga de la enfermedad. Hay otros nuevos antivirales que describen de la misma familia que todavía no los tenemos aquí. Y el aciclovir endovenoso se da en pacientes que tienen compromiso visceral o que están con inmunosupresión. Eso se da en mayor cantidad. ¿Qué hay que saber además de la varicela? Si la varicela se coincide con un tratamiento con salicilatos, nos da el síndrome de Reye. O sea que por eso ya no usamos nosotros aspirina en el control de la fiebre de niños que tienen fiebre o que tienen erupción, porque de ninguna manera podemos saber el resultado de una varicela o de otra eruptiva. Y este síndrome de Reye es grave, afortunadamente nunca lo he visto, pero es una eruptiva tratada con aspirina. Y la profilaxis es con una vacuna, que es la varicela Vite, que la han desarrollado los japoneses, ya debe tener como 30 o 35 años de aplicación, y la duración todavía no saben ellos mismos a decir cuántos años es. Pero aparentemente cuando un niño se vacuna y está con otro niño con varicela, es como si se estuviera con un niño otra vez, ¿sí? Y se estimula su sistema inmune y sigue vigente su defensa. El zóster, que está muy relacionado con la varicela, de hecho la erupción es exactamente la misma, pero el zóster es propio del adulto. ¿Vemos en pediatría? Sí vemos. Y eso significa que ha sido un niñito que se agarró varicela a muy temprana edad y se reactiva en cualquier momento. De hecho, cuando nosotros tenemos el virus de la varicela, que es un virus que va a vivir con nosotros el resto de la vida, ¿verdad? Vive con nosotros. Y en algún momento bajan defensas o hay intercurrencia de alguna enfermedad y nos aparece el zóster. Y en estos niñitos que aparece el zóster es exactamente igual. La metámera de medio cuerpo se ve comprometida, se puede ver en el cuerpo, en el tórax, en el abdomen o en la cara. El tratamiento es igual. Otra infección frecuente en nuestro medio es el virus del herpes simple. Las famosas aftas que vemos en la boca de nuestros niños, que se acompaña de un edema de la mucosa de la encía, de la lengua, y las lesiones detrás de los labios, bajo los dientes, que son sumamente dolorosas. Nuestras mamás y nuestras abuelitas decían, tienes calor interno, debes estar sucio del estómago, le daremos un purgante, ¿verdad? Pero estas mamás y abuelitas no saben que el estómago no se ensucia. Y si se ensucia, lo vomitan de algún momento, ¿no? O sea que ese cuento de que estás con calor interno o que te has comido algo cálido, es cuento de comadres. Ahora yo, aquí entre paréntesis, no sé, ¿a qué se referirán cuando dicen has comido algo cálido? ¿Será que es un alimento que produce calor? Cálido. ¿A qué se refiere? Y hay el contraste, tienes que tomar algo que sea fresco. ¿A qué se refieren? ¿Alguien sabe? Pero eso la verdad no tiene nada que ver con eso. Esta infección está provocada por un virus, ¿verdad? Y ahora